Habían dos compadres discutiendo. Que qué es lo más rápido, la luz o el rayo. Y uno decía, no, que la luz. Y el otro decía, no, que el rayo. Y el otro, no, que la luz. Y el otro, no, el rayo. Y después que tenían una hora discutiendo, viene pasando otro compadre. Y ellos lo paran y le preguntan, compadre, diga usted qué es lo más rápido, la luz o el rayo. Porque él y yo no nos ponemos de acuerdo. Entonces el compadre le dice, ninguno de los dos tiene razón. Lo más rápido es la mierda. Ellos dicen, ¿pero cómo así, compadre? Sí, lo más rápido es la mierda. Porque el otro día yo estaba medio malo del estómago. Me paré como un rayo. Prendí la luz y ya estaba cagado. Un niño está con su papá viendo televisión. Y lo abraza y le pregunta, papi, ¿los peos pesan? Y el papá le dice, no, mi hijo, los peos no pesan. ¿Por qué? Y el hijo le dice, ah, pues ven, límpiame que estoy cagado. Había una vez un pollito y levantó una pata, luego la otra, 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 luego la otra. Y se dio cuenta que eran 100 pies. ¿Tú sabes cómo escapar de un desierto con una naranja? Es fácil. Tú agarras la naranja y la exprimes. La naranja tiene vitamina, le quita la vista y coge la mina. Con la mina hago una explosión en el suelo. La explosión va a causar un terremoto. Le quito la tierra, cojo la moto y salgo montado del desierto. ¡Bum, bum, bum! En mi moto. ¡Qué chiste ni más gusto! Va un tipo a un restaurante y pide unos espaguetis. Pero los espaguetis llegan con un pelo dentro. El cliente se levanta y llama al gerente. Estaba muy enojado. Hizo un alboroto en el restaurante. El gerente le devolvió el dinero, pero se quedó muy enojado por el show que le hizo. Por esa razón decidió salir y perseguirlo al cliente. A las 2 cuadras se da cuenta que el cliente entra a una casa de masaje y encuentra al cliente chupándole la vulva a la masajista. Entonces, el gerente se enoja y le dice, en el restaurante te enojaste por el pelo en el espagueti, pero aquí te está chupando una vulva llena de pelo. Y el cliente se para y le dice, no, cada cosa en su lugar. Yo llego a encontrar unos espaguetis en esta vulva y ahí es que se arma un problema grande. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar, es así.